de salud, se da aviso a los centros de salud de todos los municipios para que se tenga conocimiento de posibles afectaciones que puedan presentarse. En principio, se recomienda en las áreas de San Bruno, Guaymitún y en las áreas de Chelem precaución en términos de nadar, verificar pues si existen posibilidades de alergia o dermatitis, que no se ha dado el caso, pero por la concentración de esta alga, que no es tóxica, que eso es importante mencionarlo, prever pues posibles afectaciones. El sector salud ya está trabajando en este sentido. También mencionar que no hay un problema que se pueda decir ahorita en términos del consumo de peces, pero sí cuidar que cuando se ingieran ahorita algún tipo de pescado, prever que tenga características organolépticas óptimas, digamos, que esté en buen estado de conservación, que sea fresco principalmente, porque pueden salir ahorita algunos peces muertos y estos pueden ser utilizados. Entonces, nada más que la población esté atenta. Por parte de salud se están haciendo monitoreos en este sentido también. Y bueno, vamos a estar haciendo sobrevuelos cada dos días. Hoy tuvimos uno, pasado mañana tendremos otro sobrevuelo. Se están haciendo monitoreos también cada dos días por parte de Marina y por parte de Sinvestar. También el sector salud está haciendo sus muestreos en términos del programa de playas limpias, que también tiene que ver con esta situación. Se ha activado el grupo interinstitucional de evaluación y seguimiento a este fenómeno, integrado el grupo por diferentes dependencias, entidades, tanto de la instancia federal como de la instancia estatal, y en su momento, por supuesto, también con la participación de los municipios que se ven afectados por este fenómeno. En esta instancia, como ven, observan esta tarde, además de las correspondientes dependencias del gobierno del Estado, causada por la CENUMA, se encuentra también participando la Secretaría de Comercio Agropecuario, y las dependencias federales, la Secretaría de Marina, la SAGARPA, la COFEPA, la CENUMA, la SEMARNAT, la CONAGUA. Y de igual manera, por supuesto, el SINDESTAP y de igual manera Protección Civil del Gobierno del Estado. El objetivo de este grupo interinstitucional es establecer una plena coordinación entre las diferentes instancias para darle un debido seguimiento a este fenómeno y, por supuesto, ir tomando de manera colegiada las decisiones y las acciones que se hagan necesarias para el debido seguimiento de este fenómeno. Hemos coincidido en que resulta fundamental para este fenómeno pues mantener debidamente informada a la sociedad para, por una parte, no sobredimensionar o no causar alarma en demasía o en exceso, como tampoco ir al exceso de minimizar los efectos. Esto es ir proporcionando información objetiva y basada en los análisis que se vayan realizando y, por supuesto, ir eventualmente girando diferentes recomendaciones a los diferentes segmentos de la población cuando así se hiciera necesario. En este momento le vamos a pedir